Muy buenos días. Hacía días que no hacía vídeos, pero en confinamiento no me apetecía. Oye, no tenía ni meja ganas. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, pues he estado haciendo rodillos aquí con la Volcano, no por ponerme en forma, sino para no engordarme demasiado. Me he engordado un montón estos días y ya me ha picado un poco el culo y la voy a desmontar. Hay un problema, que esta bicicleta no es mía, ¿vale? Esta bicicleta es prestada. Entonces, la mía que la tengo por ahí, aquí está. Le voy a desmontar aquí el grupo electrónico, el Ultegra DI2, y se lo voy a montar a la TSR3, la bicicleta mía en propiedad. Bueno, y esta ya la montaré de serie para venderla o devolverla o bueno, lo que se precie. Ya veremos. ¡Hala! Vamos a empezar con la cadena. El material que necesitamos para hacer un mantenimiento así más o menos medio básico de la bicicleta o desmontarla o para una bicicleta de carretera, pues bueno, tampoco hace falta mucho. Pero te da igual, o sea, por mucha herramienta que tengas, siempre te encuentras alguna cosa en el taller que siempre necesitas una herramienta que no tienes. Porque estos fabricantes cada día nos ponen las cosas más complicadas. Cada bicicleta es un padre y su madre. A ver, que empezábamos con la cadena. Lo primero, poner plato pequeño y piñón pequeño. A destensar un poco y a soltar. Y a soltar el eslabón rápido, bajando hasta ahí. A ver dónde tenemos el eslabón rápido. Por cierto, estos días de cuarentena, que hay muchos que hemos estado haciendo rodillos, hay que engrasar la cadena igual, Pues empezamos pronto a necesitar herramienta. Aquí tenemos el eslabón de unión y no tengo justo el alicate del eslabón de unión. Ese me lo dejé en la tienda. O sea que aquí a utilizar un alicate de punta normal. A ver si no me dejo los dedos. Au. Voy a probar un truquillo, a ver si funciona con esto. Esto lo vi en un vídeo por internet. De meter por aquí una brida, por aquí meter otra y a ver si con la fuerza de la brida esto tira pa. Me parece que no va a funcionar, Brida rota. Vaya mierda. Normal. Va a tener más fuerza una brida que un eslabón de unión rápido. Es que no puede ser. Te fías de lo que pone en internet. Como eso que han dicho de la bicicleta de montaña, de darle la vuelta a la cubierta de tacos para dejar la rueda lisa y hacer rodillos. Va a durar la cubierta así, 0, vamos a ver si podemos sacar el eslabón rápido con un trozo de sirga, que el alicate de los eslabones rápidos se quedó en la tienda. Cachis. Pues ya lo he soltado. No era difícil, la cosa era encontrar la herramienta adecuada. Con este trocico de sirga y aquí retorciéndola un poco y haciendo palanca, ¡pum! Al final, suelta. Se supone que estos eslabones de unión, una vez que lo quitas, ya no los puedes volver a poner. Pero bueno, somos pobres y no creo que pase nada. Si nos quedamos tirados, mala suerte. Pero sin tapar, vale, de aquí y de aquí. Así, vale. Bueno, siguiente paso. Con esta llavecica, que es la llave de los cables electrónicos, aquí en el cambio de marchas, hacemos palanqueta y desconectamos el cable. ¡Fantástico! Y ahora, con una llave Allen del 5, quitamos el cambio. ¡Ahí va! David, ¿pero estás grabando el cambio o aquí estás grabando? ¡Ole! Vale, pues ya tenemos fuera el cambio electrónico, que lo dejamos por aquí. ¡Ahí va! Se ve la camiseta. Vale. Y ahora, por aquí, vamos a soltar el cable electrónico del desviador. Acércate, que no se ve. Acércate, que no se ve aquí. Aquí, ahí, eso es. Hacemos palanqueta, un poco más lejos, un poco más lejos. Ahí. Y ya está suelto el cable. Vale. Y ahora, con una llave Allen del 4, soltamos aquí el... para, que es del 5. Llave Allen del 5. Soltamos ya el desviador. Y nos quedará soltar el manillar,
Pero atina, pero recto, David, recto, que se vea bien esto. Y nos faltará soltar el manillar y quitar todo el cableado con la batería y demás. ¿A dónde estás apuntando? ¿Qué? No se ve, no se ve el desviador. El desviador, no se ve. Vale. Pues ya tenemos fuera el desviador. Sí, con el de una. Ahí está. Buenos días, adiós. Adiós. A los Coyowers. Dale la vuelta. Adiós. Y antes de irnos a cenar, vamos a soltar aquí la sirga de los frenos para poder desmontar el manillar. Entonces quitamos ahí. Y por aquí. Acá. Los plomillos. Fuera. Y a soltar las sirgas. Pues he estado pasando la cinta de VHS a formato digital y haciendo vídeos para el colegio del crío. O sea, que he estado entretenido. No he parado, no. En casa, pero más ocupado que trabajando. Oh. Y con el niño todo el día llorando. ¿Qué pasa, David? ¿Es que qué? ¿Qué pasa? Yo quería. ¿Tú qué querías? ¿El qué querías? No podía comer chocolate. Claro que no puedes comer chocolate. ¿Ni qué? ¿Ni tablet? Claro. ¿Te has comido la comida a mediodía? ¿Te has comido la comida a mediodía? No. ¿Ves? Pues por eso no puedes comer el tablet. Digo, no puedes comer chocolate. Ni ver el tablet. Porque no te has portado del todo, ¿ves? ¿Eso qué es? Bueno, mi jornada de mecánica se ha terminado porque ha venido aquí el fiera y... ¿Esto qué es? Un juego de llaves Thor. ¿Y esto? Una llave Allen del 4. ¿Y esto? Un alicate de corte, ten cuidado con los dedos. Deja, cachis, 10. ¿Y esto qué es? Así es imposible hacer mecánica y hacer nada. Venga, para afuera, tira, cena, tira, oye, tira. Oye. Hasta mañana. Bueno, y seguimos con la bicicleta. A ver si la rompemos del todo. La media más pequeña. ¡Ah! Dios mío. Muy buenas, ya es de día. Vamos a desmontar ya el resto de bicicleta, lo que nos queda. A ver, vamos a desmontar, no, voy a desmontar. Que esto lo complicado del grupo electrónico son la cantidad de cables que lleva por dentro. Casi se va la Jim por la ventana. ¿Estás grabando? Bah, pero no voy a poner ningún vídeo. Porque esto es una mierda. Porque no se puede estar trabajando y grabando a la vez e intentar explicar cosas y estar concentrado y... ¡Trae, que te lo abro! ¡Trae, dámelo! ¿Me lo das o no? Ahí lo tenemos. Y todas estas bridicas pequeñas es para que se sujete el cable bien por dentro del tubo y no haga ruido, no toque con las paredes. Un montón de bridas, ¿eh? Le puse. No hacía ni miaja ruido. Su padre. La batería del DI2. ¡Hala! ¿Eh? Nada. Importante, aquí la tija de sillín, grasica de carbono. Ya llevaba, pero no está de más el ponerle un poquitín más. Ahí. Más vale que sobre que no que falte. La grasa de carbono es súper importante. Para que con poco par de apriete se sujete muy bien la tija y no haga ruidos. Súper, súper importante la colocación de las maletas y del manillar. Es una cosa que yo me pego montones de rato y días
probando una posición, otra. Dependiendo de los milímetros que subas a la maneta, bajes la maneta, te puedes encontrar que la bicicleta sea muy incómoda o que sea súper, súper cómoda. Hay que mantener siempre la relación entre la distancia aquí de los dedos para poder frenar bien cuando vas abajo y que el ángulo de la mano cuando estás con las manos apoyadas en las manetas te caiga bien, ¿vale? Es buscar el ángulo, posición, giro de manillar, las manetas más altas, más bajas. Y luego ya, si nos metemos en el mundo de poner las potencias más largas y más cortas, bueno, hay infinidad de posiciones de la bicicleta. Y lo que hay que intentar es buscar la que mejor te encuentres. Y es difícil, ¿eh? A ver, importante, colocar el desviador. Lo primero, tiene que estar a unos milímetros del plato grande, ¿vale? Ni muy separado, ni que roce. Luego lo segundo, el ángulo. Tiene que ser un ángulo que sea lo más recto posible con respecto al plato grande. De hecho, se me ha metido un poco para afuera. Ahí. Ahí, que vaya a la misma línea. Y por último, ahí en medio, hay un tornillo pequeño, que no se ve, que es del 2,5, creo, que hace falta apretar, y si os vais fijando, ahí va a salir, ahí, ese tornillico, hasta que toca con la pata del desviador, la pletina del desviador, ahí, ole. Y ya tenemos el desviador en su sitio. I'm making my way home. I'm making my way.